¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? No sé, ¿cómo me siento? Eso le está diciendo es que Estuvimos ahí una práctica muy interesante, ¿cierto? O sea, no, o sea, yo me sentía súper feliz, ¿no? Es que no, ya no sé cómo me siento, pues, o sea, no sé, o sea, obviamente, no sé, es que no sé cómo escribir cómo me siento. Estás <laughs> nerviosa, o sea, amiga, estás nerviosa. O sea, pero son cosas buenas. Sí, más que también regresan a mis sentimientos turros del pasado como dolores, como cosas, dolores, como cosas que, no, que me dolieron. O sea, como si sí, no solo las buenas cosas que no. se quedaron ahí. Me entiendes? Obvio, regresan muchas cosas. Ahorita en la casa de los hombres tuvimos una conversación interesante, interesante, aquí interesante. <laughs> por, interesante, interesante, apañada aquí por cómo serían gris más Miguel eh, gri, Griguel gris ¿Y qué van a pasar con los fans de André y ¿Qué van a pasar con los fans de André y mí Ese fue un gran chiste, ¿para qué? ¡Buenísimo! Porque ellos son Andrelfi. Andrelfi. Acá son Marandrés. Ahí serían, sí, no. Los míos son O Gridelfi. Griselfi. Griselfi. Me gusta. Está bonito Griselfi. Griselfi. Eh, Mariale, Mariela y Sebastián, de Mariale me encanta. Mariale, Mariale combina muy bien. Chuta, entonces también todos los, todos los griselfis en este momento gritando. Con el, hoy día se dieron un, un, su primer besito después de un tiempo. Sí, primero primero, besito, y así. yo creo que ya un mes Mare, creo que un mes, hace un mes que no, que no se dan besos. Porque ella ya va a cumplir un, un no año, ya va a cumplir un mes ella esta semana. Entonces igual ya no teníamos nada nosotros. ¿Qué tal te pareció la visita? <laughs> interesante, interesante, interesante. Eh, creo que es la segunda vez que, que, ah, que hablo con ambas, tanto como con Gris como con Mare, porque en realidad no había hablado mucho con ellas dos. Y re buena onda las dos, me quedan bien. Una. Bueno, si esa fue toda tu respuesta, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué más querías que te preguntaras. Me cuesta, me cuesta decir las cosas. Eh, estamos Estoy preguntándole igual, a tuyos, Fred de que eso, de no, que el interés de Mare, de Mare cómo creció. No sé de quién son. ¿Puedo ante los bebés? No o sea, al bebé le preguntaron eso. que si estaba, que si estaba ah, interesado en mí y dice que sí, que quieren que lo terminen de criar. Es Que quieren que Fredrick. lo terminen de criar. Sí. Es que así dijo madre la vez pasada, por eso, no. eh, y claro, por eso lo dije. Claro, yo dije. Yo dije por molestar eso, que. que ¿A no te gusta? A ver, o sea, siendo súper Se objetiva, objetivas. y sinceras, es un chico lindo. Uh -huh. O sea, atractivo es. Sí, o sea, claro. es. un chico guapo. Pero eh, cuando recién llegó, yo no lo vi para mí porque sí tiene tal vez carita y cuerpo de meme. ¿Me uh -huh. ¿No uh -huh. entiendes? Entonces, me quedé así como niño tal vez para mí, eh, pero es inteligente, es interesante hablar con él, ese tipo de cosas. Pero este, ahora pasa esto que llega Andrés y, y en mi caso yo no es que estaba usted y yo se los dije a todas, yo no es que estaba aquí ay voy a esperar a que venga Andrés, o sea, yo estaba como que bueno, si vuelve, vuelve, pero que él uh -huh. haga sus esfuerzos, como yo siempre lo dije y si no chuta y yo se lo dije a él. Tanto, tanto cuando ya se fue y todo, como se los dije aquí a, a, a algunos. Si es que llega alguien con el que yo comienzo a conversar, con el que me llevo bien y llego a conectar, pues el que se fue a Quito perdió su banquito. claro Entonces, porque mm -hmm. obviamente no es que ha estado hablando con Andrés todos los días. O sea, he hablado, pero yo le he dado su espacio para que él piense, para que él entienda, porque yo sé que él se fue de aquí con ganas de irse de aquí porque estaba abombado de la cabeza y que no podía y no podía pensar con claridad ni lo que sentía por mí, ni, ni ya ni siquiera pero podía pensar con claridad lo que lo que quería él, digamos. Entonces, por ese lado yo entiendo, se entiendo sus razones, pero igual hay muchas cosas que se tienen que hablar en persona. No es lo mismo hablar por mensajes que hablar en persona. Y, y si él quiere contigo, le tiene que costar muchísimo, porque él no tuvo un comportamiento sí. caballeroso, no va a, no, a costar no. Como te digo, así como yo sí, o sea, yo sé que por un lado que él todavía no, siento que él todavía no ha perdonado y no ha soltado muchas cosas. Y yo con eso no puedo vivir, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo tener una relación con alguien está sacando cara. que tiene eso. Ah, esa es otra cosa, porque él se tiene que sacar de su corazón lo del beso, lo de la mentira, porque eso fue el detonante de, de toda él. su relación. Aparte que, hermana, a mí me, también me la hizo, y la misma, si no es más todavía. Peor fue. Peor, bebé, te hizo peores cosas, tú solo fue entonces, eso nada más. Yo también tengo dolores y cosas que yo estoy dispuesta a perdonar y a soltar, pero no así es fácil. Yo tengo que ver que realmente hay un arrepentimiento y esto. Yo a él le demostré que estaba arrepentida, le demostré que, que iba por él, estuve ahí, 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 ahí y me hizo lo que me hizo. Entonces ahora ven y demuéstrame que realmente me quieres en tu vida. Porque como yo les he dicho, yo no estoy buscando una relación para tres meses y ya ahí, ahí para ver, para estar perdiendo sí, el porque tiempo. La verdad que si entre Fred, o oh, él, yo te veo obviamente mil veces con él. ¿Con él? Sí, con, con este Andrés. Pero, oh, el era una moneda. O para... sea, o sea, si me pones a los dos chicos, o sea, yo te veo más con... Claro, porque Fred es más niño. Eh. Y además, no creo que él a sus 22 años quiera algo como lo que tú quieres. Como lo que yo quiero, exacto. Yo tampoco creo lo mismo. Entonces, por ese lado, Chuta, no sé, ¿me entiendes? Pero en este momento, creo que mi proceder va a ser. No, no, O sea, ¿me entiendes? Conocerlos a los dos. No es que, uh -huh. o sea, en general, yo tengo que reconocer a Andrés y, y conocer a Fred, que, que no pierdo nada. Porque igual, mira, si no funciona, tengo un, un buen amigo, ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, es así. ¿Cómo supieron que yo estaba llorando? ¿Quién, bebé? ¿Yo? ¿Tú? Yo porque ya me doy cuenta. ¿Cuándo estaba, ah, estaba llorando? Ah, no lo pasaron acá. No. Ah, ok. Tengo estaba viviendo llorando. contigo y ya dos meses, pues, ¿no? Acuérdate. Ya te veo la carita no, y ya no, no, sé. okay. no me doy cuenta. No, ya no, no pasaron nada, de ah. nada, de nada de la casa. Ay, ah, te lo trajeron por fin. Uh -huh. ¿De qué? Pues sí. No, entonces, ese, de repente se hizo otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, de él depende volver a ser lo bueno que podía ser o nivelarse, pues, ¿me entiendes? Entonces, sí. llegar a un punto medio, pero... Es que de ese, del Andrés del comienzo es del que yo me enamoré. Obvio, es que todas era como, wow, qué lindo, pues, porque ahí fue como... Yo del Andrés que yo me encontré cuando yo en su momento también me quise ir, ese ese Andrés es del que yo digo, "Uh, no, yo eso no quiero para mi vida", ¿me entiendes? Para nada. Pero bueno, ya conociste las dos caras de la y moneda. Yo cuando comencé él. a escuchar cómo él se refería a mí y todo es que también comencé a hablar de él porque acción reacción y yo también me estresaba de que chuta claro, que me quieran claro, hacer ver como que la un oh, monstruo, eso. casi que el monstruo yo era para él. Entonces, obviamente para mí es fuerte, ¿no? Pero es que te voy a decir algo, vos, vos sos súper, ¿cómo te quiero decir? Te admiro muchísimo porque todo lo que él hizo fue mucho, mucho que lastima. Y a pesar de todo eso, tú sigues tranquila, te mantuviste bien, te puso en muchas situaciones horribles que vos actuaste bien y vos solo cometiste un error. Y él uno tras otro, tras otro. Entonces, como te digo, si él viene y por lo que he escuchado, viene por ti a reconquistarte que le ponga, que le ponga, porque tienen que demostrarte muchísimas cosas y no se la deje, no se la deje fácil, porque yo sé que a pesar de que una persona te lastima, te lastima y te lastima, pero si uno la sigue queriendo, es muy difícil soltarla. Entonces que empiecen de nuevo, pero que a él le cueste muchísimo y no se la pongas así como fácil a decirle que sí le va a dejar. no sé, que él vea qué hacer.